Hola compañeros, soy Gustavo, estamos en Pescamar, en Torre del Mar, en Málaga, y hoy os quiero enseñar una herramienta que ahora ya estamos entrando en época de verano, época de buenas temperaturas, de agua tranquilita, calentita, y hay un bichito por culero, que en verano se acerca mucho a las costas y en nuestros ratos de pesca salen bastantes. Es un pez que la verdad abunda, por lo menos en la zona del Mediterráneo, abunda muchísimo. Ese pez ahora en la época de verano es cuando más activo está. Y es el pez araña. ¿Qué ocurre con el pez araña? Pues que tiene lo que son unas púas que son venenosas, hay que gastar mucho cuidado con él, no se puede manipular con las manos y demás. Os indico, ¿vale? Tenéis lo que es el pez araña y tiene las púas de arriba, ¿de acuerdo? Que son venenosas, y las púas laterales, ¿de acuerdo? Que son también venenosas. Tanto estas púas laterales como la púa de arriba, ¿vale? Esas son muy venenosas y hay que gastar mucho cuidado. A la hora de manipularlo y demás, pues hay que cogerlo con alguna herramienta y demás, y cortarle tanto esa púa de arriba como las púas laterales. Una herramienta, por ejemplo, para poder manipular este tipo de pez serían las pinzas de araña diseñadas para ello, ¿vale? Os voy a enseñar cómo es dicha pinza, que ya muchísimos la conocéis, pero os la enseño, ¿de acuerdo? A ver, por aquí, esta sería la pinza de la araña. Le llamamos pinza de la araña porque, bueno, nos permite, primero estáis viendo la separación, y nos permite, aquí se ven estas púas, nos permite poder coger la araña por la cabeza, a ver, por aquí, esto es una araña por culera, sujetamos la araña por la cabeza y de esa manera ya podemos tanto manipular la espina de la dorsal de arriba como las espinas que tienen en los laterales, ¿vale? De esa manera, teniendo sujeta la araña con la otra mano, podemos manipular lo que es el corte y la limpieza de esas púas, que serían las que nos darían los problemas, es decir, que son venenosas y tendríamos que evitarlo, ¿de acuerdo? Pues por aquí una herramienta que la verdad que nos vendrá muy bien para los ratitos de pesca, en este caso sobre todo en verano, que es cuando más sale, ¿de acuerdo? Pues pincita de araña por aquí. Bueno, como siempre os digo, la tenéis disponible en la web, aquí en la tienda, y por aquí una última imagen de la pincita para las arañas. Bueno, nos vemos.